Sé que lo que ha pasado es desagradable, inimaginable. Pero no puedo ayudarte si no confías. Walker. Walker. ¡Patch! Por favor, cuéntame, ¿qué pasó? Vale. Mis padres me delataron cuando descubrieron que tenía poderes. Yo no sabía qué pensar. Pero mi hermano, Brent, siempre cuidó de mí. Me cogió de la mano y huimos. Vivimos algunos años en las calles, ocultos, siempre en movimiento. Hicimos cosas asquerosas para ganar dinero. Pero aquel trabajo antes de dejar Seattle fue peor que todos los otros juntos. Venga, hermana. Solo uno más. Ya está cargado, vamos. No, esto lo pagan bien. ¿Cuánto? Como para algo decente. ¿Sí? Sí. Tendremos un gato birmano de cola corta. ¿Eh? ¡Qué golpe bajo! Empezaremos de cero. Será genial. ¡Mierda al suelo! ¿Qué? ¡La poli! Vale, escóndete. Los distraeré. Espera. Haz este trabajo y nos vamos. Nadie nos encontrará. Sí, en cuanto... No. No. No uses tus poderes. No voy a matarles, solo... Debo hacerlo. ¡Fetch! Vale. Tú. Quieto. Mírame. Aquí, mirada arriba. ¿Has visto en el muelle a un chico con cresta? Si registro tu barco, lo encontraré. Espera. ¿Quieres ver un truco? Había estado escondida, manteniendo en secreto mis poderes. De saber a alguien que había un conductor en la ciudad, saldrían a cazarme, ya lo había visto. Brent y yo habíamos tenido suerte. Siempre encontrábamos una salida. Brent, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero en cuanto empezaste a brillar, la ciudad se volvió loca. Esto es demasiado peligroso. Hay que irse ya. Viene el DUP. ¿No querías empezar de cero? Y sabes que quiero ese gato. Dime de qué va el trabajo para ponerme. Bien, pero hazlo rápido. Es el apartamento en la tercera con Stone. Entra y coge la bolsa de deporte roja. Vale. ¿Qué hay en la bolsa? Si la consigues, tendremos un montón de pasta. Me gusta cómo suena. Saldremos de esta, hermano. Como siempre. Pero ten cuidado. Mola. Cerrado. Toc, toc. ¿Qué? ¡Nada de testigos! ¡O matarla! ¡Y el maletín! ¡Nos iremos cuando esté muerto! Solo quiero la bolsa roja, nada más. Voy a recargar. Lo necesitaré. Vale. ¡Brent! ¡Brent!
tonto. ¿Dónde estás? No. Mierda. Te necesito. Cuando me entraba el ataque de pánico, me concentraba en Brent. Él era lo único que me calmaba. Me aferraba a un recuerdo feliz. La primera noche en Seattle, nos resguardamos de la lluvia bajo un vaso elevado. Y leímos cómics a la luz de la linterna hasta que nos quedamos dormidos. Un vagabundo intentó robarnos lo poco que teníamos. Y yo iba a hacerle pagar por ello. Pero esa noche establecimos las reglas. Regla número uno: nada de poderes, en ninguna circunstancia. Podíamos perder cosas, pero Brent no quería que nos perdiéramos nosotros. No debí usar mis poderes. Fue culpa mía que se haya ido. Fui yo. Perdí el control. Esas fugas de la realidad me cambiaban. Despertaba con nuevos poderes, como si mi cuerpo decidiera luchar, pero mi mente se rindiera. Lo has hecho muy bien, Walker. ¿Descansamos? ¿Puedes mostrarme qué habilidad obtuviste de tu fuga mental? Pensé que querías controlar tus poderes. Para eso has venido. No sé. La última vez que los vamos usé... con algo sencillo. Seguiré tus progresos desde ahí arriba. Por favor, nada de estupideces. Es todo lo que hago. No, tú eres una superviviente. Así está bien. Siéntate. Quiero que retomes tu explicación de lo sucedido en Seattle. Tras una larga noche buscando a mi hermano por toda la ciudad, terminé en lo que quedaba de nuestro barco. Ahí lo encontré. También buscaba a Brent. Perdona, guapa. No habrás visto por aquí a un tipo con cresta, ¿verdad? ¿Conoces a Brent? ¿Estás con los rusos? ¿Los aculanos? No, ¿qué coño? ¿Que ellos hicieron esto? Joder, no dejan de raptar a mis empleados. ¿Pero dónde lo tienen? ¡Llévame! Tranquila, cielo, que no te conviene meterte en ese fregado con esa carita. No sé cómo te lo tenías montado con Brent, pero... Es mi hermano. Por favor. ¿Hermano? ¿Tú eres Fetch? Soy Shane. ¿Shane? Brent nunca me dijo que su hermanita era tan... Por favor, dime dónde encontrarlo. Zona este, quizá. Gracias. Si se te ocurre algo más, llámame al de Brent, ¿vale? Sí, claro, lo que tú digas, cielo. Pero no dejes de cuidar de eso, ¿eh? ¡Fetch! ¡La furgo ya está cargada! ¡Vamos! Vamos a ver, cielo. Si descubren que fui yo quien la robó, me caerá encima una retribución de las suyas. Y prefiero ahorrármela. Vamos, tienes una conductora de tu lado. Van listos. Y ofrecemos esas armas a tus hombres para que puedan buscar a Brent. Todo en orden. ¿Eh? ¡También!
peso pesado como tú debe de ser el enemigo público número uno. Vengo a Bren. Me hace ser discreta y mantener un perfil bajo. Ah, fin de trayecto. Descargamos aquí. Por mí, estupendo. Ven aquí. Hola. Nada de poderes. Lo siento, cariño, pero tengo que ponerte en nómina. Menos hasta que me establezca. Después te prometo devolverlo. Fetch, no. Palabra de Scott. No lo hagas. Solo unos trabajos más. Fetch. No, no, no. Volvía a perder el control. Debía encontrar un recuerdo al que aferrarme, aunque fuera malo. Ser un sin techo es como ser una cucaracha humana. Todos te miran mal constantemente. Pero cuando probamos la primera vez, vaya, ser una cucaracha no estaba tan mal. Aunque para recuperar esa sensación, éramos capaces de todo. Brent vio cómo iba a acabar todo. Y hasta me ocultó la droga para que me desenganchara con él. Pero yo estaba demasiado metida. Era genial. No podía parar. No podía. Necesitaba control. Cuando Shane cogió a Brent, se me fue la olla. Muy bien, Walker. Sigue impresionándome así y te pondré a trabajar. Siéntate. Hablábamos de cómo Shane te había traicionado. Con los aculanos fuera de circulación, Shane puso la mira en el jefe de policía con la esperanza de forzarlo a hacer algún trato. Si ayudaba y cumplía obediente en lo que se me decía, me prometió liberar a Brent. Ya sabía que era mentira y con la llegada constante de fuerzas del DUP vi que necesitaba un plan B. Shane intenta convencer a la gente de que él es los nuevos aculanos, metiendo gentuza en contenedores. ¿Eso incluye a mi hermano? Sí, aunque no sé en cuál está. Hay cuatro y están todos protegidos. Cuando empieces a abrirlos, tendrás unos pocos minutos antes de que Shane se entere. Entonces tendré que ser rápida. Gracias. Jenny, está vacío. Era una trampa. Jenny. Me temo que ahora Jenny no puede ponerse. No le hagas daño. ¿Creías que no me iba a dar cuenta cuando empezaron a desaparecer androides policiales? La única que sabía algo era Jenny. Tenía que averiguar si seguía en mi equipo o no. Todo eso fue cosa mía. Y esto también. ¡Vaya! Ella es la lista. Tú solo eres un láser de pelo rosa. Ponla al teléfono. Demasiado tarde. Ya está fuera. Aunque si te das mucha prisa, tal vez la alcances. ¡No! Jenny. Ahora, Fetch. Hice lo que Jenny me obligó. Ella sabía el precio de traicionarme. La pregunta es, ¿lo sabes tú? Mi hermano. Matarás a mi hermano. Muy buena. Ahora no dejemos que la muerte de Jenny sea en vano. Actúa cuando y como te diga, y tu hermano vivirá. ¡Brent! Lo siento, cariño, pero el DUP se está acercando demasiado. Ahora que tengo al jefe de la policía en el bolsillo, tú no eres más que un precioso incordio. ¡Gas venenoso! ¡Cobarde! ¿Qué voy a hacerle? Acribillarte no ha servido a nadie de nada. En cuanto salga de aquí... Ya lo sé, amor. Por eso me aseguraré de que no puedas... ¡Respirar! Aire. Cuando perdí el control, me concentraba en Brent. Él era lo único que me calmaba. Me aferraba a un recuerdo feliz. Brent sabía que de seguir en la ciudad, nunca me limpiaría. Empezó a arriesgarse para conseguir pasta. Quería comprar un barco y colarse en Canadá. Le dije que era una locura. Pero cuando volvió a casa sin algunos dientes, intenté desengancharme. Estuvo conmigo todo el tiempo. Le debo mucho.
Es mi hermano. Lo quiero. Nada iba a detenerme. Shane tenía a Brent. ¿Cómo iba a recuperarlo sin hacer un trato? Disculpa, ¿cómo escapaste de ese túnel? ¿Te proporcionó algún otro poder, la alucinación? Sí, vale, no te lo quería decir. Otra vez. Bueno, te lo enseñaré. Ponme algunos tipos ahí. Veamos de qué eres capaz. Hay un futuro para los conductores capaces de dejar su vida tras de sí. Así que dime cómo acaba tu historia. Con Shane dispuesto a matarme, no tenía muchas opciones. Tenía que pasar al ataque. El problema es que no sabía dónde encontrarlo ni a él ni a mi hermano. ¿Está muerta? Espero que esté muerta. Vamos a dispararle más. Para asegurarnos, vamos. ¿Dónde está Brent? Estos tipos deben comunicarse entre ellos. Te he guardado un poco. Ve por él. ¿El DUP? ¡Fuego! ¡Shane! ¡Sal aquí! ¿Crees que drogarme me apartará de Brent? ¿Estás haciendo un trato con el DUP? ¡Qué idiotez, Shane! ¿Eso es la casa de mis padres? ¿Qué es eso? Lo recuerdo. Mamá. Papá. No podemos seguir escondiendo esto, Abigail. Has hecho daño a esa niña. Cuando te enfadas, pierdes el control. Tu padre tiene razón. Es por tu bien. Llamas al DUP y me denuncias porque era un problema. ¿Problema? ¡Mamá, cuelga ahora mismo! ¡No puedes hacerle esto! ¡Es tu hija! ¡Solo era una niña! No llores, Abigail. El DUP hará que todo vaya bien. Ella nos lo prometió. ¿Dónde está? ¡Fetch! ¡Corre! ¡Tenemos que salir de aquí! Nadie va a capturarnos. Eres débil. ¡Puedo luchar! ¡Puedo luchar con todos vosotros! ¡No pienso dejarte! No puedes llevarte todo lo que quieres. ¡No es lo que crees! ¿Dónde está? ¡Calma, por favor! ¡Calma! ¡Fetch! Dios mío.
Lo siento. Estaba confusa. Veía cosas. Shane me obligó. Tranquila. No es culpa tuya. No. Te necesito. No puedo hacer esto sola. Fetch. Lo siento tanto. Adiós, Brent. ¿Dónde mis hombres te encontraron? Fue Shane quien raptó a Brent. Es quien te puso así, fuera de control. De tener la ocasión, ¿lo matarías? Pues hazlo. Fetch. Hazme un favor, cielo, y dile a esta tipa que soy 100% americano normal. Ya conocía tu historia. Palabra de scout. Pero tenía que revivirla. Para verte volver al momento en que te rendiste. Joder, yo no soy uno de esos monstruos. Tango 1, lo tengo. El prisionero ha robado la tanqueta 13. Va al oeste por la 102. Recomiendo barricada en el cruce. Corto. Esos monos gilipollas. Es mío. Muy bien atornillado. Tengo que ir despacio. ¡Qué mierda! Sigo a la tanqueta 13, pero ni rastro de Walker.
Recibido. Androides enviados para la búsqueda. Pero cuidado por dónde vas. Vuelan con dificultad por la tormenta. Recibido. Ya vamos. Ya puedes correr, Shane. ¡Conductor localizado! ¡Conductor localizado! ¡Necesito refuerzos en la estación Delta! Fetch. Venga, cielo. ¿Qué me dices? ¿Buscas una salida? Atrás, atrás. Drogata. Una junkie no me da miedo. Vale, zorra. Voy a arreglar esto.
objetivo civil ejecutado. Bien. Está lista.